Y esto le pasó a Lady Tacos de Canasta, ¿la recuerda? Miren cómo llegan todos como si fuéramos rateros. ¡Como si fuéramos miles rateros! ¡No nos dejan trabajar, malditos! ¡Allá está mi mercancía tirada! ¡Levántala! ¡Preséntala al juzgado, perro! ¡No me toques y no te puedes llevar mi bicicleta! ¡Ay, se la voy a llevar! ¡Desgraciados rateros! ¡Hambriados! ¡Muertos de hambre! ¡Graben para que vean lo que vivimos en México! ¡Tratando de ganarnos un taco! ¡Tratando de tener una vida honrada! Bueno, tras este encontronazo con policías, Lady Tacos de Canasta ya tiene puesto fijo. Ella compartió que el gobierno de la Ciudad de México le pagó los tacos y le asignó un lugar fijo en el centro histórico. Además, uno de los jóvenes que la apoyó en su enfrentamiento con policías recuperó su bici y se la devolvió. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó, además, que comparecerán ante asuntos internos los policías que intentaron detener a Marvin, la cocinera mujer que pues, al cabo se ganó este título de Lady Tacos de Canasta. Se hizo tendencia la tarde de ayer en Twitter y ahora ya tiene un puesto fijo para vender sus tacos. Hasta se me antojaron, ¿no? Unos de chicharrón prensado. ¿Qué? Hace una pandemia entera que no me echo unos tacos de chicharrón prensado. ¡Qué delicia!